La situación no ha sido nada fácil. Muchos han intentado avanzar contracorriente y luchar por un espacio destinado a unos pocos. Hoy, esa realidad cambia. Iniciamos un nuevo despertar y lo hacemos juntos. Esta vez, el sol sale para todos. Este despertar será más real de lo que puedas imaginar. Todos tendremos espacio, oportunidades y nos impulsaremos con el viento a nuestro favor. Hoy aterrizan los sueños y el corazón vuela, y vuela mucho más alto, con turismo, con empleo y con más desarrollo. Inicia una nueva era. Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a Vespertino 97 en este miércoles 19 del mes de noviembre, año 2020. Gracias a los medios de comunicación que, bueno, retransmiten este programa Vespertino 97. Agradecer primero a Génesis 97.5, que es nuestra emisora matriz, y se retransmite a través de Punta Cana Hits 89.9 para toda la zona turística de Punta Cana, Cap Cana, Bávaro, Verón, El Macao, la gente de La Ceiba, la gente del Salao, claro que sí, Nisibón y Miches escuchan Vespertino 97 a través de los 89.9. Agradecer a Jazz TV, canal 22 en Aster, 62 en el Aster Digital. También estamos en el 20 de Bloom para la gente de Santana, Los Mangos, Los Memisos, la gente de Hato de Mana, Las Limas, Los Palitos, el Puente de Sanate, Villa Cristal 1, Villa Cristal 2, sector San Pedro, la gente de Villa Hortensia. Gracias por cada día desde las 4 de la tarde conectarse a través de Jazz TV a ver Vespertino 97 en este miércoles. Gracias a esa diáspora dominicana que reside en Estados Unidos, que cada tarde conecta a través del Facebook Live Manuel Aníbal Alfonso, también esa diáspora dominicana que reside en Europa. Buenas noches para los dominicanos en Europa. Eddie Martínez, como cada tarde pendiente a Vespertino 97. Jenny en España, Jenny también pendiente siempre a Vespertino 97. Ellos, en el caso de Jenny, se levanta para disfrutar de este programa desde su villa blasonada de Salvaleón de Higüey, provincia La Alta Gracia. Recuerde que estamos en el 32 de Activa, estamos también en televisión para la zona turística, Cap Cana, Punta Cana, Bávaro, Verón, Ubero Alto, Miches, también la gente de Yuma, Boca de Yuma, los bocaínos y Valle Ibe, que es territorio de la provincia La Alta Gracia. Nos ven a través del 32 de Activa. Pronto, Vespertino 97 a nivel nacional. Pronto estaremos en un canal a nivel nacional porque este programa cada día va a ir creciendo. Esto es un proyecto comunicacional que, bueno, producimos y que conducen una caterva de profesionales, donde está la licenciada Rachide Núñez, está el pastor José Miguel Baloy, está también Kendi Jiménez, tenemos a George Cedeño, a Víctor Ranti a los viernes. Tenemos también a Víctor Adriano Espíritu Santo con los acostumbrados reportes. Tenemos también a Kendi Jiménez, que casi está haciendo contacto con nosotros para un reportaje especial. Hoy, como habíamos anunciado a través de nuestras plataformas digitales, vamos a tener al presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político desde la ciudad de Miami. Él es Jaime Narváez Piña, el licenciado Jaime Narváez Piña, mexicano residente en la ciudad de Miami. Ya estamos casi en contacto con él. Genaro, como ingeniero de sonido, haciendo las conexiones necesarias para enlazar vía satélite con nuestro invitado especial en el día de hoy. También vamos a hacer contacto en lo más adelante con, él es el candidato a dirigir
el Colegio de Abogados de la República Dominicana, Evaristi Jiménez. Él tiene un proyecto desde Santo Domingo y estamos también haciendo los aprestos para conectar a una rueda de prensa que se estará celebrando en breves instantes desde Santo Domingo en la Plaza Andalucía. Ahí vamos a hacer contacto también en breve con este amigo que está aspirando a dirigir el CAR, que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana, Evaristi Jiménez, gracias a Hernán Santana, quien es nuestro amigo higüeyano residente en Santo Domingo. Y todo el este debe, bueno, pues saber que este debe ser el candidato que va a dirigir, o debe ser el que los abogados decidan que los represente a nivel nacional. Vamos a recibir ya rápidamente a la licenciada Rachide Núñez, que se integra al staff de Vespertino 97. Buenas tardes, Manuel Aníbal. Buenas tardes a toda la gente linda que nos sintoniza a través de Génesis 97.5, la evolución de la radio. Hoy es miércoles, es la mitad de la semana y noviembre va como caña para el ingenio. Señores, las navidades están al doblar de la esquina. Pero antes vamos a agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, dador de la vida, que nos premia con este regalo maravilloso. Y a ustedes, gracias por su sintonía, por hacer de Vespertino su costumbre. Decía nuestro director que próximamente vamos a estar en medios nacionales, Vespertino a nivel nacional. Así que ustedes, nuestros interactivos, que se comunican al 809-554-0515, recuerden que este programa sigue siendo suyo y que estamos para buscarle una solución a su problema, a los problemas de la comunidad, porque nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Y es nuestro compromiso servir a nuestro pueblo desde donde quiera que nos encontremos. En este caso, a través de Vespertino 97. Muchas son las informaciones que se han generado para este día. Acabo de ver algo, Manuel, y quiero romper un poquito el protocolo con esto. Y es la desaparición de una... de la ausencia, más bien, de una jovencita de unos 13, 14 años de nuestro amigo Randy Castro, amigo virtual. Él trabaja con Toño Rosario, tengo entendido. Bueno. Y su hija mayor, o la que conozco como su hija, acabo de ver en las redes en este momento que él publica una fotografía donde dice que la niña salió desde las 9 de la mañana. Ella responde al nombre de y de Kelly y está desaparecida. Hay un teléfono donde usted puede comunicarse si la ha visto. El padre dice que no es costumbre en la niña salir y estar tanto tiempo sin estar en comunicación. Hacemos un llamado a toda la gente que pudiera compartir esta información a través de las redes. Él es Randy Castro. Si ustedes lo pueden buscar a través de Facebook y pueden mirar la fotografía de su niña, pues ayudaría compartiendo a ver si damos con el paradero de esta jovencita antes que oscurezca, como decimos. Ya es una adolescente, muchas son las conjeturas que se hace la persona, pero lo importante aquí es que queremos saber dónde está Idekel, dónde está la hija de Randy, y que sobre todo desde aquí pues vamos a pedir al Señor para que ella esté bien donde quiera que estén. En los últimos días se ha desatado una ola de desapariciones de adolescentes, de niñas, de niños. Afortunadamente, muchos han sido encontrados, quizás en situaciones que a los padres no le han gustado, pero han estado vivos. Sí, o sea, vamos a orar por nuestros hijos, a estar un poquito más pendientes quizás, y así mismo como ha hecho Randy, cuando hay algo que no es normal en uno de nuestros hijos, pues hacerlo público de inmediato, porque quizás esto ayude a que nuestros hijos y conocidos puedan aparecer sanos y salvos. Cambiando un poquito de tema, pues yo quiero desde aquí, discúlpeme, señor director, yo acabé de llegar, pero quisiera hacerme eco de una información que suministró Santo Amado de la Rosa en el día de hoy. A mí me parece una información con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal, Rachida Núñez, es el sentir mío, en este caso voy a hablar por mí porque desconozco la posición de mis compañeros, pero entiendo que ha sido una decisión sabia, ha sido una decisión quizás prudente y elocuente, el hecho de que Santo Amado dice que no va a ocupar la dirección del medio ambiente porque para la posición se necesita cierta movilidad física que él no posee. Es una decisión de valientes.
Y yo desde aquí, Santo Amado, quiero felicitarte y quiero pues que la gente entiendan, que muchas personas entiendan que cuando no estamos listos para hacer algo, lo mejor es hacer quizás lo que hizo Santo Amado. A nivel de gerencia, no es que él no estuviese preparado para hacerlo, pero reconoce él, en vista de las indagatorias que ha hecho, reconoce él cuáles son las necesidades del puesto, qué es lo que la gente necesita del director de esa institución, y basado en eso ha decidido pues poner su cargo a disposición de otra persona. Estoy de acuerdo contigo porque ha sido muy valiente, sobre todo que después que ha trabajado tanto por tu partido, que te has esforzado tanto y que ha sido, digamos, compensado con este puesto político, decir no y con un no justificado, que desde este punto de vista, que Rashide Núñez entiende bien, y sé que muchas personas también, sé que lo analizaste mucho por demás, pero decir no en este momento, créeme que es de valiente, Santo Amado. Felicidades por la decisión que has tomado, no porque dejaste el puesto, porque sabemos que tienes la capacidad de desarrollarte y de poner las cosas bien donde quiera que estés, sino por ser tan valiente, honesto y sincero al momento de tomar esa decisión. Claro que sí, claro que sí. Pudimos ver la publicación hecha por el licenciado Santo Amado de la Rosa, ex candidato alcalde del Partido Revolucionario Dominicano, luego Moderno, ex candidato a senador, una persona bien preparada que se fajó para que el Partido Revolucionario Moderno pues llegara al solio presidencial, ocupara a Luis Abinader la silla, como decimos en buen dominicano. Y yo, en un momento, cuando se comentó que el licenciado Santo Amado de la Rosa ocuparía la posición de director provincial de medio ambiente, me lo encontré extraño, y en un momento donde nos encontramos, se lo comenté. Le dije: Santo, ocupar la dirección provincial de medio ambiente en la Alta Gracia es muy incómodo, es difícil. ¿Por qué difícil? Por el tamaño que tiene esta provincia a nivel territorial y la movilidad que debe tener el director de esta institución. Tenemos llamadas, Genaro. Vamos con el pueblo, que te estoy esperando llamada de Kendi Jiménez, que está en una importante actividad. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Manuel. Adelante Kendi Jiménez. Sí, saludos para la compañera de Rashide Núñez, saludos para el director ejecutivo, Manuel Aníbal, Genaro, los demás compañeros y a todos los que sintonizan Vespertino 97. Miren, nos encontramos en este momento en el sector del Antonio Guzmán. Como ustedes recordarán, Manuel Aníbal y compañeros, hace algunas semanas que hemos venido denunciando un badén que estaba en mal estado y que afecta a los conductores de la calle, de la avenida Juan 23, pero de acá abajo en el Antonio Guzmán, bajando la loma. Lo hemos denunciado ya en innumerables ocasiones, ustedes lo recordarán porque ustedes han escuchado esa denuncia. Ayer precisamente, haciendo un comentario, volvimos a denunciar la problemática que existe o que existía con el badén que está acá en el Antonio Guzmán, en la avenida Juan 23. Sucede que en el día de hoy, los muchachos de acá, de este sector, Elvin Inirio, comunitario de acá de esta zona, que siempre vive abogando porque se resuelvan los problemas de este sector, él y un grupo de jóvenes pues decidieron, ya que las autoridades no atendían a ningún llamado, pues arreglar el badén. En la mañana de hoy ellos estaban haciendo una pequeña actividad, compraron algunas fundas de cemento, limpiaron los hoyos, los secaron y empezaron a arreglar esos badenes que están en malas condiciones. Sin embargo, se dieron cita, y es algo que no voy a entender. No sé cuál es la función completa de un policía municipal. Se apersonaron acá al área, tiraron fotos, empezaron a grabar y llamaron a la Policía Nacional. La Policía Nacional acudió, intentó parar los trabajos que estaban realizando los muchachos y finalmente hubo que parar en los trabajos que ellos estaban haciendo, lo dejaron por mitad porque se apersonó un ingeniero del ayuntamiento municipal. Después
que habíamos hecho tantas denuncias y le habíamos dicho de que eso se resolvía con pocas cosas, que eso no se necesitaba grandes recursos para ser resuelto. Se había denunciado muchas veces, 2 meses denunciando la misma situación, y hubo que esperar que estos muchachos tomaran la decisión de repararlo para después querer venir a hacer un show mediático acá al Antonio Guzmán. Eso es una, yo no, por eso yo digo que a veces son atribuciones y hacer cosas que no corresponden, eso es una frescura. ¿Usted comprende? Si ¿Tiene alguno de los residentes, Kendi, cerca? Dígame. ¿Tiene alguno de los residentes cerca? Sí, claro, claro, yo tengo algunos de los muchachos. Yo tengo a Elvin por aquí, que estamos aquí mismo donde está el problema con el Badén. Yo se lo puedo pasar para que abunde un poquito más del tema con él, con Elvin y Nirio. Por favor. Adelante. Sí, dale. Hello. Saludos, sí, buenas tardes, Inirio. Sí, buenas tardes a todos ahí, a ese programa Vespertino, de verdad, de la 97.5 NCFM. Vespertino 97. Vespertino 97, hermano Julio Aníbal. Estamos aquí, Manuel, a la torre, hermano. Cualquier pregunta que esté a nuestro alcance, pues se la vamos a responder, hermano. ¿Cuánto tiempo? Sí, adelante, licenciada. Discúlpeme, ¿cuánto tiempo tienen ustedes reclamándole a las autoridades la solución del problema de este Badén? Nosotros tenemos aproximadamente de 6 a 7 meses reclamando la construcción, no tanto del Badén, porque el Badén todavía está en perfectas condiciones. Y no es que la lluvia, cuando nos mandan el agua de la vela y todo el agua que corre por ese Badén, pues se ha llevado una gran parte de lo que es el asfalto. Y nosotros hemos hecho todas las denuncias, todas las vías legales, por estos prestigiosos programas, por los medios de comunicación, las redes sociales. Y nosotros tomamos una decisión de que en el sector Antonio Guzmán hoy nosotros nos íbamos a empoderar, nos íbamos a empantalonar con la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación que nos han aportado cemento, fundas de cemento. Gracias a Dios nos reunimos unas 7 u 8 fundas de cemento y decidimos que nosotros íbamos a arreglar ese Badén. Pues nos levantamos tempranito a las 6 de la mañana, limpiamos todo lo que es la parte de donde estaba ese hueco, ese hoyo, la superficie, y cuando estábamos limpiando se nos apersonaron unos policías municipales, nos tiraron fotos, llamaron a la Policía Nacional y nos mandaron un contingente policial que le continuáramos esta práctica, porque ellos entendían que nosotros lo que estábamos era un acto vandálico, que nosotros teníamos un peaje y que eso no estaba bien. ¿La policía apresó a alguno de los jóvenes, Inirio? No, Julio Aníbal, ellos vinieron, nosotros le agradecemos a la Policía Nacional por el gesto que ellos tuvieron hacia nosotros. Nosotros también, el sector Antonio Guzmán se empoderó, todos los vecinos subieron para allá y estábamos dispuestos, Julio Aníbal, de una manera u otra, nosotros teníamos que empoderarnos, empantalonarnos y resolver esa problemática. ¿Por qué, querido amigo y hermano? Sí. Porque antenoche pasó un accidente ahí muy lamentable. Pueden ir con la cámara al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde tenemos un joven en cuidado intensivo con 4 o 5 costillas rotas. El timón del motor se le metió en la boca del estómago, que acabó con él. Tenemos una persona con una pierna rota. En conclusión, lo que pasa, hermano, que ahí ya han pasado más de 5 o 6 accidentes de tránsito. Ya golpearon un militar de la Armada de República Dominicana, que tuvimos que echarle agua porque quedó inconsciente. Y nosotros no estamos haciendo nada, ningún acto vandálico. Nosotros lo que queremos es, querido amigo y hermano, que nuestros amigos y los hermanos del ayuntamiento entiendan que si hay un problema en un sector, en un Badén, en una vía de acceso como es la Juan 23, donde pasan tantas personas a diario, tantos vehículos a diario, las ambulancias de 911, la Policía Nacional cuando viene de cero con esos presos, y eso estaba intransitable. Y nosotros lo que queríamos era, hermano, que nos dejen trabajar. Si ellos no pueden hacerlo, pues bueno, nosotros decidimos hacerlo. Pero esta tarde se nos personó a nosotros un ingeniero del ayuntamiento. Ya nosotros hicimos la más de la mitad del trabajo, un trabajo profesional bien hecho con maestros constructores. Nosotros buscamos el material. ¿Sabe usted el nombre del ingeniero que se apersonó al sector? Mira, me dijo que era, creo que el jefe del encargado de compras y contrataciones, creo que fue que me dijo, una persona joven.
que vino con mucha decencia también, y me dijo que ellos se han portado muy mal, que ellos entienden que ellos fallaron, que ellos faltaron. ¿Cómo hay contrataciones a supervisar una obra? Bueno, yo entendí esa parte ahí, no la manejo bien, hermano, porque como tenía, yo tenía tenía los ánimos un poco caldeados, porque al ver tanto policía encima de una persona de un barrio, que lo que le están buscando es el progreso de nuestro sector, para que nuestro sector esté totalmente, hermano, bien organizado, para que ahí no vaya a fallecer un ciudadano, porque ahí eso nosotros lo estamos resolviendo con 10 o 12 fundas de cemento y 3 o 4 metros de material, y que se pierda una vida. Nosotros eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Nosotros hicimos más de la mitad. Uh-huh. Ellos se comprometieron, oigan bien, se comprometieron para que nosotros paráramos la obra, que ellos mañana a las 7 de la mañana, lo más tardar, ellos estaban en el lugar de los hechos, bueno, a terminar el trabajo que nosotros ya arrancamos. Nosotros vamos a hacer por esta vía públicamente. Exactamente, ahí iba. Si mañana no van a las 7 de la mañana, pues vespertino a las 4 de la tarde, Dios mediante, en el aire. Usted aprovecha y hace la denuncia nueva vez a través de nosotros. Pero entiendo que como ya se llamó la atención sobre el particular y toda la información está en redes sociales, además, pues usted no sabía, pues ellos van a estar ahí, quizás no a las 7 de la mañana, pero en el día de mañana van a estar dándole solución a ese problema o a uno de los tantos problemas que hay en ese sector. Bueno, son dos ADN. Tenemos el que está aquí en la Juan 23, esquina Oscar Romero, y tenemos el que está en la Juan 23, próximo al Puente Nuevo. Nosotros, los moradores del sector Antonio Guzmán, con la ayuda de todos ustedes, los medios de comunicación, que también han aportado un granito de arena, ¿para qué? Para que ahí no se pierda una vida y después tengamos todo que lamentarnos. Puede ser un hijo mío, puede ser un hijo de ustedes, un hermano, un familiar, como ya hay personas en cuidados intensivos por ineligencia de las autoridades municipales. Entonces nosotros hicimos el llamado por todas las vías legales del municipio de Higüey y no nos pusieron atención. O sea, ahora que nosotros nos empantalonamos, hicimos el esfuerzo, le pedimos cemento, y hicimos de todo arañando aquí en el sector Antonio Guzmán, para que ustedes vean el trabajo que se está haciendo ahí, que no es un trabajo a lo loco, se está haciendo un trabajo de calidad, con cemento, con mucho cemento, para que después mañana no vengan ellos querer echar una agüita de cemento por encima, porque también vamos a estar vigilantes de eso. Lo que queremos es que las cosas se hagan, sea ellos o sea nosotros, pero que se hagan bien. Bueno, gracias, Iririo. Ya te saben, repaso aquí, mi hermano. Gracias a ustedes por el espacio y de verdad, hermano, que Dios me lo bendiga a todos. Siempre de ustedes y sin compromiso con los políticos ni funcionarios. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nosotros el único compromiso que tenemos en el sector Antonio Guzmán, y lo sabe el pueblo de Higüey, es con Dios, con mi público, mi sector Antonio Guzmán. Gracias. Buenas tardes. Pasen buena tarde. Gracias. Vamos con la próxima llamada, Genaro. Aló. Kendi. Sí. Gracias, sí, Kendi. Bueno, miren, yo quiero acordar que nosotros no es atacando ni al alcalde, ni atacando al ayuntamiento, ni atacando la gestión. Que quede bien claro que nosotros todos los integrantes de Vespertino somos amigos del alcalde, y lo que queremos es que se haga una buena gestión. Ahora bien, nosotros habíamos denunciado ese problema en reiteradas ocasiones, y no es justo esperar a que una comunidad se levante en reclamo de una obra y que el sector con pocos recursos quiera hacerla y que se le quiera cohibir o prohibir de que lo haga. Eso no está bien. Yo espero que esta situación se termine de resolver, que en el día de mañana los que tengan que venir para terminar de buscar la solución a esto, porque yo estoy aquí justamente donde está el Badén, el trabajo se quedó por la mitad. El trabajo quedó por la mitad. Yo espero que en el día de mañana eso pueda terminar. Y que el tema de ese Badén, del Antonio Guzmán y del que está más para adelante, próximo al Puente Nuevo, que hizo obra pública, sea tema viejo, que de eso no se vuelva a hablar aquí en el sector del Antonio Guzmán. Como porque nosotros tenemos otras cosas que hay. Tenemos alrededor de 2 meses hablando de esto, y no es en contra de nadie ni por hacerle daño a nadie, simplemente tratar de buscarle una solución a un problema que está visible ahí, que es visible y que causa problemas prácticamente a diario. Esa es la situación. Cómo no, un abrazo a los dos.
Gracias a Kendi por llamarnos desde el lugar de los hechos y por hacerse eco de esta información de este lugar. Para eso estaba Expertino, precisamente, y al inicio de mi comentario lo decía, para tratar de buscar soluciones a nuestros pueblos a través del medio que tenemos, que es Expertino 97. El pueblo quiere hablar, Genaro. Ya buenas tardes. Ya tenemos a Jaime desde Miami. Saludos, hola. Buenas tardes. Adelante, Héctor. Héctor. Mira, desde Antonio Guzmán hasta La Malena. Adelante. Yo quiero que usted me dé la oportunidad. Aquí está Mabel Sánchez. Perdón. Mabel, que está aquí, su amiga. Adelante. Beso y abrazo para ella. Apretón de mano para los caballeros. Y se puede. José Luis Peña también. ¿Se puede? Sí, claro, claro. A mí deme la mano. Bueno. Yo quiero que se me dé la oportunidad porque tengo una inquietud que está acabando conmigo. Pero no permita que esa inquietud acabe con usted. Desahóguese. De acuerdo. Gracias a ustedes por darme siempre la oportunidad, siempre la seguiremos escuchando, con todo el mayor respeto siempre al programa y a ustedes. Me está pasando una situación con la compañía de Claro. Wow. Atención, Claro y sus 90 años. Sí, claro que roban, claro que son ladrones. Ay. Yo le compré un equipo y lo estoy pagando, un equipo que me cuesta casi el quitica de 14,000 pesos. It's too much. El equipo no me da el servicio necesario. El equipo me bota la señal donde quiera que yo estoy. Nada más no es aquí en mi casa, donde quiera que yo estoy, el servicio el teléfono me bota la señal. He ido no se sabe cuántas veces, se lo llevaron a la compañía de la Capitar. Supuestamente duraron allá 17 días con él. Uh-huh. Y el servicio vino de allá para acá peor. Yo no quiero regalarle un minuto a nadie, no quiero regalarle un peso a nadie, pero tampoco quiero que nadie me robe lo mío. Yo seguiré dando los pasos correspondientes. Responsablemente estoy haciendo esta denuncia, responsablemente yo. Yo quiero que se me apoye en esta parte. En esta parte yo quiero, claro, que se me apoye. Claro, ni relacionista público tienen igual. Aquí no, aquí Claro es mudo. Aquí solamente Claro está para fiscalizar, porque cualquier denuncia aquí debemos que usted todos tiene que renunciar hacer, a Claro. Cualquier denuncia que usted tiene que hacer en Claro tiene que llamar a un número que está en Santo Domingo. Usted va aquí, se queja, cogen un ticket, pero nada más. Entonces le abren un caso para que usted llame a la capital. Yo lo que entiendo, don Héctor, es que usted debe de agarrar, usar sus redes sociales y taguear a Claro en toda la publicación para ver si así se dignan a responderle. Déjeme eso a mí, Héctor, que yo lo voy a hacer por usted. Pero ayúdeme. Usted llamó a Vespertino y aquí vamos a resolver. ¿Perdón? Usted llamó a Vespertino y lo vamos a resolver eso. Pero quédese con mi número y ayúdeme ahí, por el amor de Dios, porque cuando yo voy a Claro, yo quisiera como comerme, y los representantes no tienen culpa de eso. No. No, tómelo con calma, don Héctor. Ellos nada que ver, simplemente están trabajando hasta donde la compañía le permite, no pueden hacer más. Pero quédese con mi número, yo le doy mi dirección, yo le doy mi dato, todo mi... Y soy responsable a la denuncia que estoy haciendo. Deme su que número, venga un mal nacido aquí donde yo estoy. Señor. Deme su número. Yo se lo voy a dejar con Genaro. Con Genaro, para hablarlo públicamente. Perfecto. Gracias, don Héctor. Genaro, por favor, Sáqueme del aire, por favor. Genaro, saca a Héctor del aire, corre. Por favor. Señores, miren, seguro. vamos a integrar a la embajadora de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Ella es la comunicadora y abogada Mabel Sánchez Maldonado, porque llegó el momento de hacer conexión con el presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político desde Miami, Jaime Narváez. Buenas tardes, Mabel Sánchez. Buenas tardes, mi queridísimo amigo de antaño, así es, Manuel Aníbal Alfonso. Buenas tardes a la greñuda más bella que tiene la provincia de la Altagracia, acompañada de los ojos, ¿verdad que sí? Esa es la engalana. Buenas tardes, José Luis Peña, Genaro, a todo el personal de esta prestigiosa emisora y a ese público maravilloso que sintoniza todas las tardes, el que se ha convertido en la comidilla, en el dolor de cabeza de muchas otras emisoras y programas radiales, porque llega donde otros no llegan, porque dicen lo que otros no dicen y se atreven a lo que otros no se atreven. ¡Santo! Ciertamente. Hoy vamos a hablar acerca, y pronto a nivel nacional, Dios mediante,
de la 17ª Cumbre Latinoamericana Gobiernos Post-COVID, la nueva realidad de los gobiernos, el mejor evento de toda Latinoamérica, un evento que ha sido, es y será histórico, en el que nadie debería quedarse. Todos deberíamos participar, ser parte de esta gran historia. Bueno, pues vamos rápidamente, vamos a conectar ya con Jaime. Jaime tiene ratito, él está disfrutando desde Miami, el Partido 97, así que vamos a integrarlo después de claro esta que promo sí. que le ha preparado el equipo de producción. A ver. Es para la televisión, Genaro. La promo para la televisión. Está saliendo ya. Sí, está ya en Jazz TV. Bueno, ahora sí, ahora vamos a conectar desde Miami con nuestro amigo, el presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Él es licenciado Jaime Narváez Piña. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bienvenido a Vespertino 97. Gracias por el espacio. Bueno, vamos a integrar rápidamente a la embajadora de esta cumbre en República Dominicana, específicamente en la parte este, la licenciada Mabel Sánchez Maldonado, para que salude a su presidente. Así es, don Jaime, buenas tardes, qué placer inmenso escucharle. Hola Mabel, igualmente, un gusto saludarlos. Queremos saber, básicamente, don Jaime, sabemos que ya usted se encuentra en la ciudad de Miami, ¿cierto? Así es, ya estamos en Miami a partir de hoy mismo. Cuéntenos, don Jaime, acerca de los preparativos. Ya está todo en orden, esperando simplemente que llegue la fecha, 2 y 3 de diciembre, para esta gran cumbre. Sí, vamos a hacer el único evento presencial en todo este periodo de pandemia. En todo el continente. Sí. Lo vamos a hacer con una gran alianza con la alcaldía de Miami, alcaldía mayor. Precisamente por ello, y como nos están ayudando mucho, es que el evento será solo para 100 personas. Sí. Y con todas las medidas sanitarias para que todos estén protegidos. Aquí la parte importante, bueno, pues ustedes lo saben, que viene gente de los gobiernos de América Latina, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana, de Honduras y otras políticos desde aquí de Miami, del republicano y del demócrata, que seguramente hablarán de la elección de Estados Unidos, que ni siquiera tiene una culminación clara de esto que está pasando. Exactamente. Pero precisamente también debo decirles que es súper importante que tengamos los nombres y los registros esta misma semana, porque la alcaldía de Miami nos está solicitando el listado completo. Si no, no van a poder ingresar. Digo, cito un ejemplo. El año pasado, el antepasado, llegaba gente de República Dominicana, de Perú, etcétera, el mismo día del evento, sí, con su maleta en mano, a inscribirse, y no había problema. Este año no será así, no es posible, porque la alcaldía de Miami controla el ingreso. Y quien no esté registrado con mucha antelación, o sea, este fin de semana, no podrá ingresar al evento, Mabel. ¿Es más medidas? Sí. Quieren tener el listado con anticipación. La gente que quiere inscribirse el mismo día, un día antes, es muy probable que no lo pueda hacer. ¿Mm?
Entonces, don Jaime, sería interesante, de hecho, hacerle un llamado a las personas que tienen en mente participar, que es hasta esta semana, Manuel Aníbal, el plazo que tenemos para registrarnos, debido a que por las mismas medidas de seguridad de la alcaldía de la ciudad de Miami, se debe crear un listado con los participantes. Es cupo limitado. En años anteriores no importaba la cantidad de personas. Este año solo 100 personas, don Jaime. Así es. Solo 100 personas. Nosotros hemos sabido de casos que ya compraron su vuelo, que incluso están reservando hotel, pero no se han registrado con nosotros. Muy cierto. Gente de su país. Muy cierto, tenemos conocimiento del caso. ¿Qué fecha específicamente tienen los que estén interesados en asistir a esta gran cumbre? Lo más recomendable es que se inscriban a más tardar este viernes o el lunes siguiente, sería 23. ¿Cuáles vías podrían utilizar los interesados? Que se contacte conmigo. El teléfono está en todos los correos, en toda la publicidad, en todas las cartas que hemos enviado. Me contacten por WhatsApp, me mandan un correo y les envío los datos de la cuenta de Miami para que transfieran. Jaime, ¿por qué moverse desde el Miami-Dade College a el ayuntamiento, la alcaldía de la ciudad de Miami-Dade? Porque el Miami-Dade College no nos permitió, aunque tengamos una gran alianza, realizar un evento presencial este año en sus instalaciones. Esa es la razón. Excelente. Jaime, entonces, ¿cuáles serían los participantes, los ponentes este año de esta gran cumbre? Pues mira, ustedes ya lo conocen, JJ Rendón va a estar con nosotros, el líder del principal partido de oposición en México, el Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Va a ser ponente. Va a estar con nosotros el principal asesor del presidente de Ecuador, Santiago Cuesta. Va a estar como ponente Alfred Santamaría, que ha sido candidato a la alcaldía de Miami, candidato a la concejalía, y es un político y empresario muy importante en Miami. También va a estar con nosotros Cecilia García, congresista del Perú, que es muy probable se convierta en precandidata a la presidencia de ese país. Por ejemplo, Jaime, sabemos lo que está pasando la ciudad de Miami con esta pandemia que ha impactado tan de fuerte esta ciudad del sol. ¿Por qué realizar un evento en medio de esta epidemia o pandemia? Bueno, porque creemos que es importante discutir los grandes temas que ha pasado los últimos 8 meses. Pero no somos irresponsables, porque será de la mano de la alcaldía mayor de Miami, que es la institución que dictamina o emite las restricciones respecto a la pandemia. El control de estas medidas sanitarias lo llevará la alcaldía de Miami. Hay condiciones en Miami, los dominicanos deben de saber que tenemos las condiciones adecuadas para llevar el evento. Solo nos piden 100 gente nada más en un auditorio para 2.500 personas. O sea, que cada quien tendrá la distancia correspondiente. 4 o 5 lugares entre una persona y otra. ¿Se va a realizar un solo día? Dos días. 2 y 3 de diciembre. Y el horario será de 10 de la mañana a 3 de la tarde corrido. Para que los dos días. Porque luego se van de compras y ya no regresaban en las tardes, en anteriores años. O sea, no va a pasar como en años anteriores, que a las 12, 1 de la tarde nos daban un break. Ajá. Solo será corrido los dos días de 10 a 3 de la tarde. Jaime, ¿y entonces el almuerzo de estos participantes? No está incluido el almuerzo. Además, por medidas sanitarias, quiero que sepas que las medidas son muy objetivas respecto a los restaurantes y el uso de la comida. Debo decirte que en el aeropuerto, cuando llegué a Miami, hay pocos restaurantes abiertos.
solo los que cumplen con todas las medidas, y eso será de misma forma para nuestro evento. Así es, don Jaime, sería importante hablar de la premiación, los reconocimientos que se harán a líderes políticos, empresarios. Así es. Tenemos cada año una premiación que se denomina Premio Líder Latinoamericano, que se le da a políticos, empresarios, gobiernos que han hecho algo destacado por su lugar o por sus ciudadanos en sus países, municipios, etcétera. Y es una lista muy reducida a 10 premiados. En esta premiación ha estado, es probable que esté también ahora, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, Vicente Fox, presidente de México, el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Blanco, gente de esta, y algunos gobernadores, algunos empresarios que han hecho algo importante en sus lugares y que merece la vale la pena reconocerles con este premio Líder Latinoamericano. Perfecto. Bueno, mi pregunta va con relación a que estamos viviendo momentos especiales y aunque la cumbre es de política y marketing, entiendo que me gustaría saber a mí hacia qué punto van enfocados los temas que se van a tratar allí, porque ya la política en tiempos de COVID es muy diferente. Así es. Muy buena pregunta. Mira, esta vez en diciembre no se hablará de política, se hablará de lo que han hecho los gobiernos en esta etapa de pandemia, qué han hecho bien, qué han hecho mal, pero también una discusión muy interesante, qué se tiene que hacer, porque la pandemia no se va a ir mañana ni el próximo mes. Hay gente especializada que habla que va a durar aquí todavía un año más, año y medio más, no lo sabemos. Entonces va a ser muy interesante lo que se dialogue, se discuta y se proponga respecto a cómo se hacen las campañas en medio de la pandemia, qué es lo que han hecho bien los gobiernos y qué necesitarían hacer para no solo el tema sanitario, sino el tema de la reactivación económica en los países de América Latina, que está muy castigada por eso. Bueno, gracias, excelente la participación. Estamos conversando con el licenciado Jaime Narváez Piña, presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, que se va a desarrollar en Miami en esta ocasión, tratando con el tema del COVID, la política en el medio de la pandemia o del COVID. Jaime, gracias. Un mensaje a toda la República Dominicana que disfruta de su participación a través de Vespertino 97. Pues agradecerles muchísimo. Te conozco, Manuel, conozco a Mayúl hace varias cumbres. Así es. Y decirles que gracias a República Dominicana, la cumbre ha sido viable, porque siempre, cada año, desde su país, por lo menos un tercio de la cumbre es de República Dominicana. Y no estamos muy agradecidos por eso. Y decirles que tengan confianza, que somos responsables. Que otra vez vamos a hacer la cumbre, que vamos a ser los únicos que la hace presencial este año, pero que necesitamos que tomen conciencia y se inscriban lo más pronto posible, porque solo habrá ingreso para 100 personas. Eso. Pues muchísimas gracias, don Jaime, y nada, la Ciudad del Sol nos espera. Jaime, antes de irse, la representación de República Dominicana la tiene ya, ¿tiene algunos datos de los participantes que irían este año de República Dominicana? Tenemos conocimiento, como te digo, que hay un grupo de diputados importante que está haciendo sus reservaciones de hotel y todo, y estará con nosotros. También algunas alcaldías alcaldes están interesados en ir con algunas gentes. Eso es lo que sabemos de República Dominicana, Manuel. Ay, despedí a Jaime, pero Jaime, nosotros disfrutamos hace ya varios años del hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Él hoy siendo presidente, ¿ha tenido Jaime contacto con él después de él ocupar la primera magistratura del país? No he tenido contacto con él y aprovecho tu medio para que alguien de su equipo le diga
que Miami lo espera otra vez para que nos cuente su historia interesante de lo que es hacer una campaña en medio de la pandemia. Eso es lo que le puedo mandar decir a Luis Abinader, presidente de su país. Jaime, sabemos que, bueno, ya despedimos a Jaime, pero es que tanta pregunta. Hay que aprovechar a Jaime cuando lo tenemos. Jaime, sabemos que uno de los asesores que estuvo como cabeza del equipo del hoy presidente de la República, Luis Abinader, es muy amigo de usted. ¿No estará él presente en esta cumbre? No estará. ¿Bengochea? No estará Mauricio de Bengochea porque hay una historia que solo la puedo platicar por inbox. Bárbaro. Gracias, Jaime. Un abrazo a todos. Hemos disfrutado del presidente de la cumbre latinoamericana de marketing político. Él es el licenciado Jaime Narváez Piña. Agradecer a Mabel Sánchez como la embajadora en República Dominicana de esta importante evento de marketing político, donde cada uno de nosotros podemos decir que hemos aprendido bastante de la mano de Jaime Narváez. Así es, definitivamente una de las partes más importantes este año es la reactivación económica en tiempos de COVID. Hay que aprender a vivir en COVIDianidad. Este es un proceso que empezó, sabemos cuándo, pero no sabemos cuándo va a terminar. Y el mundo no puede detenerse, nosotros tampoco. Así es que a todos los interesados, ya es momento de que hagan su reserva, realicen el pago, compren su ticket aéreo, hagan la reservación del hotel o de algún apartamento en Miami y viajemos juntos a la Ciudad del Sol, a la 17ª Cumbre Latinoamericana Gobiernos Post-COVID. Señora embajadora, desde esta cumbre, por ejemplo, en años anteriores, déjame aprovechar a mi libro que la tengo aquí, la embajadora, ya hablamos con el presidente, pero con relación al país hay que hablar con Mabel. En años anteriores, Mabel, sí, se ayudaba a quienes, bueno, deseaban participar, que fueran profesionales. Exacto. Y carreras afines a lo tratado en esta cumbre, se ayudaba a conseguir el visado. ¿Este año está vigente o no? No, lamentablemente por razones muy ajenas a nuestra voluntad, este año solamente estamos trabajando con personas ya visadas, debido a que el consulado aún permanece cerrado para nuevos visados. Ellos simplemente están laborando para aquellas personas que en la actualidad poseen visados de 10 años que necesiten renovarlos. Pero para participantes de nuevo acceso, no está disponible todavía la embajada americana, por lo que este año no pudimos preparar, como siempre lo hacemos, a nuestro equipo para que nos acompañe hacia Miami. Este año la delegación será, debido a eso mismo, un tanto más reducida, pero entiendo que no por eso dejaremos de ser la mayor delegación como cada año, ya que República Dominicana ha brillado con luz propia en estas cumbres y siempre los dominicanos arrollamos allá. Bueno, pero lo expresó ya el mismo presidente. Así es. A través de la conversación. Sí. Mabel, gracias. Agradecer a José Luis Peña Montero también. Gracias a ustedes. Siempre que nos invitan, aquí estamos porque es un placer compartir entre colegas. Ahí me dijeron, vamos, que Rachid debe estar ahí. Yo dije, Dios santo, me voy automáticamente. Gracias por el honor, Mabel y José Luis. Claro. Pero, que vamos sí a la pausa. Agradecer a Mabel Sánchez, a José Luis Peña, agradecer a Jaime Narváez por esta conexión. Solo Vespertino 97 está haciendo conexiones internacionales. Pausamos. La Alcaldía del municipio de Higüey, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y USAID, efectuaron en esta ciudad una mesa de trabajo, seguridad, ciudadanía y género. El evento tiene el propósito de presentar las diversas problemáticas sociales de la provincia, a fin de buscarle una solución a corto y mediano plazo.
El acto se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Altagracia. Estuvo presidida por el alcalde del municipio de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, y la gobernadora de la provincia, licenciada Martina Pepén Santana. Esta mesa está constituida por las fuerzas vivas de la sociedad, llámese gobernación, alcaldía, federación de juntas de vecinos, ministerio público. Hay muchas situaciones en nuestra provincia de Altagracia y las iremos trabajando absolutamente todas. Esta mesa de trabajo lo primero es que va a aportar mucho al Ministerio de la Mujer. Y juntos entonces tendremos diagnósticos que van a ayudar al Ministerio de la Mujer con esta gran jornada que se nos presenta de luchar contra la violencia. Esta mesa de trabajo lo que busca, como bien dice, es que entre todos busquemos las soluciones a los problemas, sobre todo de seguridad y género, que aquejan a la provincia de Altagracia, lo cual tenemos mucho. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo a ver por dónde vamos a iniciar, cuáles son los primeros pasos y cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo, y esperemos que en un tiempo determinado, pues las cosas en términos de seguridad y género vayan mejorando en la provincia de La Altagracia. Iniciativas que hay que felicitar también a las autoridades del gobierno central por tomarnos en cuenta dentro de los 5 municipios más importantes que ha tenido para la República Dominicana con este trabajo. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. La situación no ha sido nada fácil. Muchos han intentado avanzar contracorriente y luchar por un espacio destinado a unos pocos. Hoy, esa realidad cambia. Iniciamos un nuevo despertar y lo hacemos juntos. Esta vez, el sol sale para todos. Este despertar será más real de lo que puedas imaginar. Todos tendremos espacio, oportunidades, y nos impulsaremos con el viento a nuestro favor. Hoy aterrizan los sueños y el corazón vuela. Y vuela mucho más alto. Con turismo, con empleo y con más desarrollo. Inicia una nueva era. Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todos. Si tú te quieres montar, ajá, y no quieres estar a pie, ajá, pues la solución está donde Magia. De Moto prestamos el papá, ajá, no solo por la calidad, ajá, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. Donde Magia para, donde Magia guía. Ven y manga tu pelo. Donde Magia para, donde Magia guía. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Iniciativas que hay que felicitar también a las autoridades del gobierno central por tomarnos en cuenta dentro de los 5 municipios más importantes que ha tenido para la República Dominicana con este trabajo. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Oficina de Abogados y Notaría Corporán Chevalier y Asociados, Asuntos Civiles, Penales, Inmobiliario y Laboral, Bienes Raíces, Hipotecas, Casas Solares, Apartamentos, Fincas y Proyectos Turísticos, Calle Duvergé número 18, Centro de la Ciudad, con los teléfonos 809-554-0654 y 809-697-7257. Licenciado Félix Baudillo Corporán Chevalier, Abogado Notario Público.
más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Abelardo Pérez, en Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa, seguridad y confianza. A la Compe, ni con la ayuda de Dora la encuentras. Génesis, la evolución de la radio. Pagando la tarde, Respectivo 97. Vespertino 97, son las 5:04 minutos, y después de esas informaciones tan importantísimas de carácter nacional e internacional, señores, Vespertino está dando palo. Tengo que decirlo yo. Hay gente lo dice, pero uno tiene como que celebrarse uno mismo de vez en cuando. Vespertino está dando palos con las transmisiones, con los entrevistados internacionales que tenemos aquí para todo el pueblo, para toda la población, para los que se orienten. Así que ya lo sabe la gente que ha planeado ir a la cumbre y que ya tiene ticket y reserva, y hago mucho énfasis en esto, porque así lo hizo Jaime también, pero no se ha inscrito en la cumbre. Atención, que hay posibilidades de que usted se quede fuera. Si usted no se comunica con Mabel Sánchez y José Luis Peña lo antes posible, usted se va a quedar fuera de la cumbre. Así que vaya pensando en lo que usted va a hacer, señor, y dejen la mezquindad, que hay para todos, hay para todos. Y nos guste o no, pues el turno les tocó a ellos. Así que comuníquense con José Luis y Mabel para que no se quede fuera y no se quede esa reserva y ese ticket comprado. Así, nada más. Y hablando de Miami y de cumbres y de política, tenemos que hacernos eco de una información de que donde nos enteramos que el ex senador por la Altagracia hubo que operarlo de emergencia del corazón. Pero esta tarde lo sacan de cuidados intensivos. Y la información dice que el personal médico que atiende al ex senador de la Altagracia, Amable Aristi Castro, le retiró los tubos y aparatos que tenía en su cuerpo y lo sacó de la unidad de cuidados intensivos, a donde permanecía el político desde ayer cuando fue operado de emergencias del corazón. Ahora el ex presidente del Senado se encuentra en una habitación normal en un centro de salud de Miami, en donde fue intervenido de emergencia. Aunque la familia no ha dado detalles sobre este proceso, una fuente reveló que Aristi Castro salió bien del proceso. El también presidente del Partido Liberal Reformista viajó el pasado sábado de emergencia a Miami junto a su hija Karina, tras sentir fuertes dolores en el pecho. Hay que recordar que días antes del pasado proceso electoral, en que perdió la senaduría el señor Castro, fue sometido a un cateterismo y en ese momento indicó que se trataba de un procedimiento rutinario. Señores, lo bueno es que el señor Don Amable, como le decimos todos aquí en la Altagracia y en muchos lugares, ya está, si se quiere, fuera de peligro, porque está fuera de cuidados intensivos, está en una habitación normal. Esto indica que su salud ha mejorado bastante. Pero uno se cuestiona a veces, uno pregunta hasta dónde llega la maldad del ser humano. Con esto quiero decir, sabemos y conocemos, y me excusan que tenga que hablar de política, pero es que Amable es un político consumado, y es, cuando usted menciona a Don Amable, usted no piensa en otra cosa más que en la parte política, aunque está la parte humana. Y ahorita conversábamos aquí y decíamos que en la Altagracia, creo que sin temor a equivocarme lo que voy a decir, no hay una familia que no haya sido tocada de alguna manera por la mano del senador. Y usted puede brincar y patalear y decir que no y que yo no estoy de acuerdo, pero alguien cercano a usted, muy cercano a usted, fue tocado por esa familia. Cuando hablo de tocar, hablo de que hicieron cosas buenas a favor de eso. Yo me pregunto a veces, hemos perdido la humanidad. Y la pregunta me surge porque hay un gran número de personas que ha dicho barbaries en momento que se ha enterado de la situación de salud de Don Amable. Sin embargo,
Afortunadamente, los que nos preocupamos y oramos para el restablecimiento de la salud de Don Omable somos más, porque entendemos y tenemos claro que en esta vida, independientemente del traje que a usted le toque ponerse para usted vivir, me explico, cuando hablo de traje que le toque ponerse es el oficio que usted va a desempeñar o que usted escogió para desempeñarse, no tiene que ver muchas veces con la calidad humana suya. A todos nos toca en esta gran película interpretar un papel, asumir uno. Aquí estoy yo como comunicador. Me ha tocado ser relacionista público. Me ha tocado ponerme el traje de algunas empresas, por ejemplo. Pero eso quizás no define el ser humano que soy yo. Simplemente es el guión que me tocó aprenderme y desarrollar durante toda esta película que se llama Vida. Entonces, desde aquí, familia Aristi Castro, hay un pueblo que se mantiene orando por la salud de Don Amable, hay un pueblo preocupado por la situación de salud, tanto de Don Amable como de la ex alcaldesa, porque independientemente de que hayan hecho cosas buenas o malas, o que usted, sobre todo que usted no haya estado de acuerdo con ellas, eso no significa que eso no significa que no haya gente que lo quiera y que no hayan hecho el bien a muchas familias altagracianas. Y yo me voy más lejos. Hay gente de Santiago, de Puerto Plata y de otros puntos del país que en su momento fueron alcanzados por esta familia. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludo a todos, especialmente a Rafidia, a Genaro, a todo ese equipo. Yo desde que comienza estoy ahí al ladito. Yo desde que comienza estoy ahí al ladito porque eso es noticia. La buena nueva. Mira, lo estoy llamando con mucha preocupación porque Amable y yo tenemos 40 años de conocernos desde que yo vine a Higüey. Pues yo soy de San Pedro de Macorís y mi primer nombramiento de enfermera fue aquí en el Hospital Viejo. Y nos conocimos. Y le conocí a su esposa y a esos muchachos, todo lo vi chiquito. Amable es un hombre deprendido, bueno, que ha ayudado, que tenemos que estar de rodillas, pidiéndole al Todopoderoso por la salud de él. Hoy lo bueno que él ha hecho no se recuerda a nadie. Solamente viven criticándolo y traicionándolo. No que él permaneciera ahí, porque a todos nos llega nuestro fin, pero recordarlo con honor, con cariño, sobre todo mis hijos con mucho respeto, porque Amable ha sido bueno. Mira, aquí mucha familia, como dijo la licenciada, él hizo muchas, ordenó muchas operaciones hacia el exterior, se han salvado muchas vidas. Él ha sido un hombre que ha llenado la expectativa como senador, porque fue un hombre pobre que vino de abajo. Amable, hay que, como dice Rancid, hay que recordarlo con respeto, cariño, y orarle siempre a Dios por tener un Amable, porque un político como él no lo hay ahora en estos tiempos, porque es él, mira, perdió. Y con mucho gusto, cuando se acercaba una tormenta, él ordenó al presidente de los camiones que trasladaran a la gente, que por gasto que no se preocuparan, siempre pendiente a su pueblo, porque un hombre pobre y él sabe, fue pobre y sabe lo que es la pobreza. Todavía está fuera de política y la gente vive hablando de él, que se acabó el imperio. No, no. Ajolá nosotros a veces con ese imperio. Sí, digo, porque él llenaba mucha expectativa. No como los que vienen ahora, arrogantes, que no conocen a nadie. Este es el hombre humilde, el hombre que nació en el Bonao, que nunca olvida a su gente pobre. Gracias, muchas gracias, mijo. Muchas gracias. 809-554-0515. Genaro, rápidamente, vamos con el pueblo. Buenas. Un saludo especial para este equipazo. Charo. ¿Cuánto tiempo, Charo? No, yo estaba... Te robaron de otro programa. ¿Eh? Tú y yo vamos a tener problemas, Charo. No, fíjate bien, lo que pasa es que muchas veces hay cosas que uno tiene que dejarla pasar. Sí, porque entonces le exprime la mentalidad a uno y entonces uno absorbe mucha ira. Okay. Entonces ya yo me estoy poniendo viejo y no quiero morirme rápido. Ah, bueno. Sí.
Un saludo especial para ese equipazo y a mi amiga Rashida Núñez y a mi equipo, porque yo le sé el nombre a todos, pero entonces no va a ser tiempo para darle el nombre, porque son tantos los que trabajan ahí, porque son un equipo. Un equipazo. ¿Señor? Un equipazo. Oh, pero no hay otro equipo que igual como este, Charo, no lo busques. Digo, lo que no está enterando es el 2%, que el 98% está con usted. Escucha, Vespertino. Y de ese 98% yo soy uno, ¿verdad? Claro. Déjame permítame. Déjame tirar la mía ahora. Oigan bien, hijo. Yo siempre he dicho que todo, no hay bajar sin subida, ni subida sin bajar. Todo lo que baja sube y todo lo que sube baja. No hay ese ser humano en la tierra que haya nacido que no se muera. Porque eso fue implantado, una ley de Jehová, pero fue por la desobediencia y el desorden. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo bien perfecto. La creación del mundo hizo Dios para que el hombre no muriese. Pero aborreciendo el pecado, ahí mismo vino la maldad. Atrae la maldad, viene la enfermedad y viene la muerte. El que está con Cristo se va para la gloria, el que no está con él se va para el infierno. Pero esa es otra cosa. Déjeme decirle algo, hijo. Como ustedes son gente inteligente, me gustaría siempre conversar con ustedes. Vea ¿Qué humilde opinión le dan ustedes a Charo, el hijo eterno, el nieto de Tuta, la lavandera? Santo. ¿Cuál es la función, cuál beneficio da la Asociación de Ganaderos Higüey? Que ustedes me digan, bueno, hace esto y esto, porque alguien me dice, bueno, yo vendo la leche, sí, pero es para su beneficio. Es como algo que digan, bueno, la Asociación de Ganaderos donó esto. Habían 40 muchachas que necesitaban estudiar para darle beca. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué hace la Asociación de Ganaderos Higüey? Que yo estoy perdido, ¿es cuánto? Gracias, Charo. 809-554-0515. Vamos adelante a la próxima llamada, Genaro. Buenas. Genaro, actívate que el pueblo quiere hablar. Buenas. Saludos. Genaro tomó la llamada. Soconconete lo tienen loco. Mira, dejó Charo ahí un siempre pone el tema, café. Charo, yo tengo que hablar contigo porque hay que empezar a ver cómo es el asunto. ¿Tú eres vocero de quién? Un buscapié en Navidad. ¿De quién? ¿Vocero de quién? Buenas tardes. Señores, si en dado caso yo dije alguna palabra maldita, discúlpeme, que esta compañía me tiene a mí fuera de sitio. Esta compañía me tiene a mí que si yo me encontrara con el representante de ella, yo creo que ya lo habíamos tragado. Ay. No, pero usted no dijo nada fuera de lo normal. Ah, bueno, si en dado caso yo dije alguna palabra maldita, yo quiero que me excusen y se me siga dando la oportunidad. No, hable siempre. Aquí no ponemos cortapisas. Bueno, pues muchísimas gracias y disculpen. Gracias, don Héctor. Llame siempre y mire y vote ese estrés, bote ese pique en Vespertino 97. Saludos para Piningo, Ramón Piningo Sánchez desde New York, Víctor Orrantia, está en sintonía, Ángel Caraballo, Angelín Caraballo, saludos para usted, María Magdalena Morla, Jorge Quesada, en sintonía con Vespertino 97. ¿Vamos a ingresar ya? Sí, no. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle la oportunidad porque ingresar, no. No, no lo ingresamos, ¿no? No. El pastor ingresó a la cabina. Buenas tardes, Pastor Valdés. Adelante, Pastor. Doy gracias al Eterno Dios Todopoderoso que nos da la vida, la fuerza y la salud de estar aquí. Pido a los cristianos, a la gente de buena voluntad, que elevemos oraciones en favor de la salud del licenciado, ¿verdad? Amable Aristi Castro. Oremos por él, por su salud. Creo que se merece el favor de los cristianos de buena voluntad, que hemos sido testigos de que este ser humano, aparte de, como dijeran algunos, ser un animal político y toda esa cosa, es un gran ser humano. Yo siempre cuento la experiencia de cuando le conocí. Yo conocí al licenciado Amable Aristi Castro en el Darío Contreras a la 1:00 a.m. Dime, Manuel, ¿qué busca un senador a la 1:00 a.m? Ingresar al Darío Contreras porque hubo un accidente en el que murieron varios higüeyanos, pero habían varios que estaban allí y no se le estaba dando servicio. Hacer lo que no está haciendo la actual. 1:00 a.m. Ahí estaba yo, que bajé en una ambulancia. Vi morir a esa gran higüeyana, Nuri Floristería, sí, a su hijo, familia. 3-4 muertos en ese accidente fatídico. Óyeme, y llegar este hombre, y había una jovencita que por falta de esfuerzo iba a morir. Y yo vi un corre-corre,
gente moviéndose rápido, 1:30 a.m. Una camilla yo la compré por 20 pesos esa vez, porque faltaba una camilla, y le dije a un camillero, búscame una. Y él me dijo, bueno, hermano, eso hay que moverlo. Y hubo que comprarla. En ese tiempo, 20 pesos eran como 200 ahora. Fue por ahí, por el 99, 98, qué sé yo, que ocurrió ese accidente. Y ese hombre llegar a ese hospital, sacar al director de donde estuviera, movilizar al doctor José Joaquín Puello, y hacer, mira, hacer de la nada uno de los mejores equipos de operación. Esa jovencita era ciudadana americana, y cuando fue a Estados Unidos, que le revisaron la pierna, le preguntaron que en qué hospital americano ella había sido operada, porque quedó perfecta. Vive su vida por allá, nunca ha vuelto. ¿Cuál es mi punto? Bueno, vino a perderlo todo. Su hija, la vida, sus ahorros, todo el tiempo que tuvo al lado de quien le tocó vivir. Bueno, entonces vuelvo a mi punto. Un senador de la República, a la 1:30 en un hospital, gestionando médico, servicio, en favor de altagracianos que habían tenido una desgracia. Yo creo que esa clase de ser humano merece un aplauso, merece solidaridad en la parte humana, porque es humano. Y entonces me identifico con Rachide y aplaudo su comentario y la felicito, y me felicito yo por ser su pastor, porque sé el ser humano que ella es. Gracias, pastor. La gloria es de Dios, pastor. Amén, amén. Qué bueno que mucha gente de buena voluntad ora por él. Y junto con él, quiero decirte, Manuel, adelante, que debemos orar para que Dios toque corazones. Últimamente en esta provincia se ha levantado un espíritu ignominioso, calumnioso, gente depravada, que solamente toman las redes sociales y llaman a estos programas para detractar, enlodar, ensuciar. Y déjenme decirle algo. Yo recuerdo a mi pastor Lucas Rojas que decía que ese espíritu calumnioso era uno de los espíritus más castigados en el infierno, porque cuando las almas perdidas llegan allí, los demonios lo torturan dándole por la boca. Lucas Rojas, un teólogo, un hombre de Santiago, sanado de cáncer en la garganta, y que predicó y conoció al doctor Balaguer en persona, y mucha gente que le conocía, porque era un gran médico. Entonces, señores, vamos a dejar la calumnia de lado, vamos a dejar el tirarle lodo a los otros, vamos a dejar, yo me he tenido que salir como de 4 grupos de chat, porque eso me enferma el alma, esa calumnia, ese espíritu de estar enlodando reputaciones. Yo no sé cómo los tribunales altagracianos alcanzan, porque aquí debería una demanda diaria por difamación e injuria. Es que ese gallo loquismo que tiene la gente por ahí, ya los tribunales no le hacen caso, a no ser que se instrumente una demanda. ¿Y tú sabes a dónde nos está conduciendo esto? Esto nos está conduciendo a una relajación de la verdad. Que tú llamas y dices algo serio, por ejemplo lo de Baigua y la luz, eso está de nuevo encendido, Manuel, el pozo está apagado, gracias a Dios por la lluvia. Amén. Porque pusieron 3 cuecos de contadores ahí, engañaron al Estado poniendo 3 contadores cuecos, basura, y vendiéndolo como nuevo, que la factura tiene que estar por ahí. Pero no han colocado a un nuevo director del INDE. Hay un encargado, te voy a conseguir su nombre y vamos a hacerle una visita. ¿Un nuevo encargado? No. ¿Del PRM? No sé, realmente no sé. Porque el anterior era el PLD, era Yumero. Bueno, el punto es que es un disparate, que todos los días se daña y las autoridades no hacen nada y los agricultores viven con el grito al cielo, porque no tienen agua y necesitamos, ¿verdad? Ahora mismo hay un movimiento de tierra, yo estaba allá hace unos minutos. Eso está maravilloso, hermoso. Todo el mundo está sembrando. Porque ¿cuál es el pronóstico, Manuel? Que en febrero va a haber hambruna. Que va a haber hambre en enero. ¿Qué están haciendo los agricultores? Sembrando. Lo que le corre. Cada quien hace su trabajo de donde está. Patriotismo de verdad. Pero que después no quieran venderme el asunto caro, como están dando los plátanos por ahí. No, mija, y los huevos y el asunto de esos señores. Y los huevos y el pollo, señor. Para eso sí deberíamos tener las redes. Para eso. Para asociarnos. El lunes no se come huevo. ¿Y los 8 años de visita sorpresa dónde están?
sorprendidos. Esa inyección económica. No, no está por ahí, sorprendido. Esa inyección que le hizo Danilo al campo durante todavía hay Yumero años. Esperando la primera visita sorpresa y lo que le prometieron de esa primera visita. Todavía hay Yumero esperando, sentado como perico en estaca. Mira, han echado raíz esperando así que le llegue lo que le prometieron en esa primera visita sorpresa y la segunda. Y no se atrevió una tercera porque sabía que le iban a tirar. Una revuelta. No iba a poder salir si entraba ahí. Bueno, ahí no pasó nada. La primera la hizo a Baiguá, la segunda la hizo a Boca de Yuma. ¿Y qué pasó en Baiguá? Bien, gracias. No, no sé. Nada, imagino, no pasó nada, no invirtieron nada. No sucedió en Baiguá. ¿Qué se dejó? Fue invertido. ¿Y a quién se le dejó? ¿A quién? Es que en cada visita sorpresa, señores, en cada visita sorpresa que hacía Danilo Medina, dejaba millones de pesos. ¿Pero en mano de quién? A tasa cero. ¿A quién? Genaro, revísame el teléfono, por favor. El teléfono se dañó. No, Genaro lo dañó el teléfono. Lo dañó Genaro el teléfono. Quiere llamar y Genaro. 809-554-0515. Reprendo ese espíritu de no llamada, lo he hecho fuera de esta cabina. 809-554-0515 es la vía de comunicación del pueblo altagraciano para canalizar la solución de sus problemas a través de Vespertino 97. Entonces, Manuel, años de visita sorpresa. Y ahorita los PLDistas dicen que yo soy el enemigo del PLD. Sorprendido estamos. Yo estoy pensando, ¿saben qué? Estoy pensando en el dinero del pueblo dominicano que se invirtió en el campo. Yo quiero saber. Y que hoy tenemos plátano carísimo, tenemos huevo carísimo y tenemos la canasta familiar en sentido general carísimo. Ahí es donde entra el optimista y te dice, Manuel, pero por lo menos tenemos. ¿Entiendes? Porque ahí viene el optimista, por lo menos tenemos, claro, pero tenemos, pero no es así, porque es que, señores, no hay dinero, hay mucha gente desempleada. Mira, me gustó la expresión del presidente, actual, yo oro por él y lo bendigo de corazón, porque tiene un estilo que todavía lo estamos estudiando. ¿Tú has podido desenmarañar, desencriptar el estilo del presidente? Él vino a romper cierto paradigma. Con buenas intenciones. El esquema de su discurso. La forma de su discurso y todo lo demás, que era como un conversatorio, muy bien. Sí, pero 25 millones para esto. Muchísimas también hay que tomarlo cosas en cuenta. Por donde. Sí, pero los papeles, señor presidente. 25 millones se gastó en la conversación del presidente en ese montaje. Bájele algo, que sea más barato esos diálogos. Hello. Adelante. Aló. Dale. Todo ese tema que ustedes tocaron respecto a la agricultura. Pero fíjense bien, yo no he viajado al Japón, pero yo me he enterado que en el Japón, allá en las azoteas, hacen surco y siembran. Porque aquí la gente tiene en su casa 300, 400 metros de vía a sembrarlo, como lo siembro yo, de yuca, guineo, banano, lechosa, de todo. Porque la gente ahora quiere echarle toda la culpa al gobierno. Usted tiene la tierra que Dios se la dio, porque por lo menos tiene un solar, pues prodúcala, póngala a producir. Usted no tiene necesidad de comprar vive de carro si usted lo puede producir en el patio. Claro, toda la yuca que tú siembres yo te la compro. No, por cosas bien, el hombre debe ser productivo. El día que yo me muera, yo sé que mucha gente se morirán llorando de la pena. Pero esos son el 98. el 2 va a querer que yo me muera y va a hacer fiesta contento porque yo me fui. Pero se le pelearon el billete. Yo me muero cuando Dios quiere. Amén. ¿Cuánto? Gracias, Charo. Larga vida y salud. Miren, cambiando de tema, pude ver una publicación que hizo el Senado de la República Dominicana, relación de asignaciones correspondientes al Fondo de Asistencia Social Senatorial del mes de octubre del 2020. En esta publicación que está circulando en las redes sociales, vemos que sale una cantidad de senadores, todos los senadores, los 32 senadores que tiene la República Dominicana, y vemos que el senador, la senadora del Distrito Nacional, Faride Virginia Raful, recibe 1.059.000 pesos. Pero algo que llama poderosamente la atención es que el presidente del Senado de la República, senador por Santiago, Rafael Eduardo Estrella, no recibió la asignación correspondiente a este Fondo de Asistencia Social Senatorial del mes de octubre. Él aparece en cero. Pero vamos rápidamente a la Alta Gracia, donde Virgilio Sedano recibió 739.000 pesos correspondiente al mes de octubre. Yo espero que no malinterpreten tal vez lo que voy a decir, pero yo quiero que alguien me llame o me demuestre a mí
¿En qué el senador está invirtiendo este dinero, que es un fondo de asistencia social senatorial? Es un fondo, el llamado barrilito, que la gente en las redes sociales ha solicitado y fuerzas vivas del país que se elimine esta asignación a los congresistas, porque los senadores, los diputados, también reciben tal fondo de asistencia social. 739 mil pesos recibió el senador de la Altagracia, un senador que no lo vemos en las calles de Higüey, un senador que no lo vemos acercándose a los campesinos, a los presidentes de juntas de vecinos, un senador que no lo vemos socializando en Higüey, un senador que no lo vemos en ninguna de las actividades que se realiza en la Altagracia pro desarrollo de esta laboriosa provincia de la Altagracia, sino que solamente lo vemos en reuniones y comisiones en el Senado de la República Dominicana. Y todo el mundo sabe que esos 739 mil pesos que asigna este fondo está más cerca del millón a los senadores, del millón de pesos. O sea, este fondo que le asignan a los senadores no está incluido también el viático que le dan por cada comisión a los senadores. Es bueno saber o decir que por cada comisión le pagan tanto a los diputados como a los senadores. Esto de que yo pertenezco a la comisión de justicia, a la comisión municipal, a la comisión tal, me engañaron. No es por amor al arte. Yo creía que eso era patriótico. Ellos reciben un fondo, una asignación por cada una de las reuniones que realizan y por ser miembro de esta comisión o estas comisiones. Entonces, yo creo estar equivocado. Creo no estar al tanto de la agenda del senador, pero si usted que me está escuchando, me está viendo a través de la televisión o la radio, puede llamar y demostrarme lo que el senador está haciendo en beneficio de la Altagracia. Este fondo social de asistencia social senatorial, su nombre lo dice, para asistencia social. Y aquí muchas veces hemos dicho en este y otros programas que los senadores no están para ayudar a la población, que no están para dar SIN, que no están para dar una ayuda, una receta. Yo entiendo que no. Están para legislar. Pero este fondo, llamado barrilito, este fondo de asistencia social senatorial, el cual el senador de la Altagracia ha recibido 739 mil pesos, debe ser destinado para su fin, para asistir a los altagracianos, para asistir a los necesitados. Entonces yo quisiera que el senador, con el respeto que se merece, doctor Virgilio Sedano, lo queremos y lo respetamos, pero estamos hablando del funcionario, del que fue a unas elecciones, del que mostró un programa de trabajo legislativo y que tiene una deuda con la Altagracia. Y no me vengan a decir que está muy temprano. Aquí se le está exigiendo al gobierno de Luis Abinader con apenas 90 días. Aquí se le está exigiendo a la alcaldía con unos 150, 160 días de gestión. ¿Y dónde está el senador de la Altagracia? Nos preguntamos, ¿dónde está el trabajo que debe realizar el senador en beneficio y desarrollo de esta provincia? Dejo esto en el oído de cada uno de los altagracianos y yo quisiera que ellos me demostraran para mañana en este programa decir, me equivoqué. El senador está asistiendo a cada uno de los necesitados con esos 739 mil pesos para ese fondo de asistencia social senatorial. ¿O el senador ha sometido algún tipo de propuesta, algún tipo de resolución que beneficie a la provincia La Altagracia? Espero estar equivocado, espero mañana o esta semana decir en este programa, me equivoqué, el senador asiste a los altagracianos. Vamos a la pausa, Genaro. Beso.
La situación no ha sido nada fácil. Muchos han intentado avanzar contracorriente y luchar por un espacio destinado a unos pocos. Hoy, esa realidad cambia. Iniciamos un nuevo despertar y lo hacemos juntos. Esta vez, el sol sale para todos. Este despertar será más real de lo que puedas imaginar. Todos tendremos espacio, oportunidades y nos impulsaremos con el viento a nuestro favor. Hoy aterrizan los sueños y el corazón vuela, y vuela mucho más alto, con turismo, con empleo y con más desarrollo. Inicia una nueva era. Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. La Alcaldía del Municipio de Higüey, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS y USAID, efectuaron en esta ciudad una mesa de trabajo, seguridad, ciudadanía y género. El evento tiene el propósito de presentar las diversas problemáticas sociales de la provincia, a fin de buscarle una solución a corto y mediano plazo. El acto se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Altagracia. Estuvo presidida por el alcalde del municipio de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, y la gobernadora de la provincia, licenciada Martina Pepén Santana. Esta mesa está constituida por las fuerzas vivas de la sociedad, llámese gobernación, alcaldía, federación de juntas de vecinos, ministerio público. Hay muchas situaciones en nuestra provincia de Altagracia y las iremos trabajando absolutamente todas. Esta mesa de trabajo lo primero es que va a aportar mucho al Ministerio de la Mujer. Y juntos entonces tendremos diagnósticos que van a ayudar al Ministerio de la Mujer con esta gran jornada que se nos presenta de luchar contra la violencia. Esta mesa de trabajo lo que busca, como bien dice, es que entre todos busquemos las soluciones a los problemas, sobre todo de seguridad y género, que aquejan a la provincia de La Altagracia, lo cual tenemos mucho. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo a ver por dónde vamos a iniciar, cuáles son los primeros pasos y cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo, y esperemos que en un tiempo determinado, pues las cosas en términos de seguridad y género vayan mejorando en la provincia de La Altagracia. Iniciativas que hay que felicitar también a las autoridades del gobierno central por tomarnos en cuenta dentro de los 5 municipios más importantes que ha tenido para la República Dominicana con este trabajo. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Navidad, Navidad, oye, llegó la Navidad, Cucú Mueble, una Navidad feliz, Cucú Mueble, una Navidad auténtica, Cucú Mueble, una Navidad aquí en Cucú Mueble, es posible, ven aquí a una empresa que lo tiene todo para mueblar la casa en esta Navidad, con estufa, premio, regalo, wow, qué grande es la empresa de la bendición, qué grande es Cucú Mueble en esta Navidad 2020, aquí vamos a mostrar y vamos a hacer la diferencia, llegó la Navidad. Llegó la Navidad, qué linda Navidad 2020, nos presenta Cucú Mueble con todos los especiales de juego de sala, con todos los especiales de juego de aposento, con todos los especiales de comedores. ¡Ay, qué comedor tiene Cucú Mueble para esta Navidad! Pero solo usted puede consumirlo llegando aquí a nuestra tienda, una tienda que lo tiene todo. Oye, somos la catedral de los juegos de sala contemporáneos, televisores, estufa, nevera, juego de sala. Oye esto,
unos aposentos como tú lo mereces. Aposento contemporáneo nunca visto. Ven que aquí en Cucu Muebles te vamos a dar la facilidad en esta Navidad que tú necesitas. Llegó la Navidad, se despide contigo, Chenel Poirier. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde Magia. De pronto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto donde Magia para, donde Magia guía. Ven y manga tu pelo donde Magia para, donde Magia guía. Motopréstamos en versiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. En radio 97.5. Vallando la tarde, Vespertino 97. En Vespertino 97, son las 5 de la tarde con 40 minutos. Recuerde que más temprano hicimos contacto con el presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político desde Miami, nuestro amigo Jaime Narváez Piña. Agradecer a él, agradecer a la embajadora en República Dominicana, Mabel Sánchez Maldonado, agradecer de la cumbre, a José Luis Peña, sí, sí, hablamos de la cumbre, la embajadora de la cumbre, sí, okay. La gente ahorita interpreta que es la embajadora. Exactamente, ojalá sea el embajador en algún momento. Miren, yo hoy no quería referirme al tema, pero lo voy a hacer. Vi una declaración, una nota pública de Mario Martínez, nuestro amigo, parte del partido, el de la revolución, Fuerza Revolución, partido que es de Juan Ubiérez, y no recuerdo bien el nombre, pero el partido de Ubiérez, él hizo una carta pública refiriéndose al comunicador, a nuestro amigo también, presidente de medio, Alex Domingo del Rosario. También esta mañana pude observar una respuesta del comunicador en su programa, el Buenos Días Perón, de nuestro amigo Alex Domingo. Y yo seré breve, pero es bueno, como decía el pastor José Miguel Baloy en el introito de su participación en Vespertino, no es bueno que llevemos los problemas de los chats o foros. Aquí en Higüey debemos tener unos 25, 30 foros 25, donde interactuamos cada uno de los altagracianos. A mí me gusta estar en los foros porque me nutro, llegan informaciones, muchas veces se debaten temas de interés provincial, municipal y que no, también nacional e internacional. Pero cuando se llega a términos personales y esto trasciende ya a las redes sociales abierta, trasciende ya a los medios de comunicación, como es el caso de Alex Domingo y de Mario Martínez, esto primero le hace daño a la clase política de nuestra provincia, es lo primero, y lo segundo, le hace daño a los medios de comunicación de la República Dominicana, y nosotros como la Alta Gracia
que estamos en el ojo del país, estamos en el ojo del mundo por estar en una parte privilegiada en la zona de Punta Cana, Bávaro. Esto tenemos que primero pensar antes de emitir algún tipo de comentario, porque esto puede hacernos más daño que bien. Vamos rápidamente a conectar, tenemos ya el contacto desde Santo Domingo. Vamos a conectar con el amigo Hernán Santana, que se encuentra en la ciudad capital, Vespertino 97, desde la provincia de la Alta Gracia, a través de Punta Cana Hits 89.9, a través de Génesis 97.5, a través de Jazz TV, canales 22 en Aster, 62 Aster Digital, 20 de Blum y Activa Cepen desde Cap Cana hasta Miches y cubriendo toda la provincia de la Alta Gracia a través de Aster. Buenas tardes, bienvenido desde Santo Domingo. Vamos a conectar con Hernán Santana. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Nosotros estamos, por favor, estamos en este momento en vivo. En el comando de campaña nuestro aquí en Santo Domingo, agradecerle a la comunidad de Higüey, por favor, a la comunidad de Higüey que nos está escuchando, a todo el este, porque este programa, aunque se escucha a nivel mundial, sabemos que el este, específicamente Higüey, es una el bastión de este programa. Y nosotros, a través de Hernán Santana, hemos hecho el contacto con ustedes y estamos buscando a desertar el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Durante tres años ininterrumpidos, este proyecto de la corriente y solidaridad ha caminado todo el país, incluyendo en dos ocasiones hemos estado ya por la provincia de la Altagracia, donde sirve de casa a Nuestra Señora de la Altagracia, la patrona del pueblo dominicano, conjuntamente con la Virgen de las Mercedes. Son las patronas principales nuestras y muy agradecido de su apoyo de este paso. Vamos a pedirle a Evaristi que gire el teléfono, lo ponga horizontal para que la imagen llegue perfecta. Si vamos a poner el teléfono en giro, Hernán sabe lo que tiene que hacer para que cubra completamente la pantalla. Estamos conversando con Evaristi Jiménez, él es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Evaristi Jiménez, una visión diferente, liderazgo con propósito, así que él estará la próxima semana en Higüey. Bueno, pues compartiendo, vamos a girar el teléfono, vamos a girarlo. 90 para grados que más, por favor. Cubra la pantalla completa. Pon el celular en giro, atención Evaristi Jiménez, celular en giro para que, bueno, pueda todo el este de la República Dominicana ver a su próximo presidente, próximo presidente del CAR, atención a los dominicanos, abogados, a los altagracianos, a el amigo Isaac Rodríguez, ahora sí, al amigo Isaac Rodríguez, al amigo también Juan Luis, que es nuestro amigo abogado. Saludos, buenas. Ahora sí, aunque te escuchó todo el este del país, el que está a través de Jazz TV te podrá ver a pantalla completa. Adelante, Evaristi Jiménez. Bueno, güey, a ustedes, a todo el espacio que nos está viviendo en este momento, agradecido de que tú nos des la oportunidad de llegar en vivo a todo tu público. Estamos aquí en la capital de la República Dominicana, en la Plaza Andalucía, en Abraham Lincoln, donde tenemos nuestro espacio de campaña, es decir, nuestras oficinas, donde vamos a estar recibiendo todas las informaciones de estas elecciones. Aquí estará nuestro centro de cúmputo, nuestro centro de acopio y el centro de reuniones permanente de nuestro proyecto de una visión diferente y liderazgo con propósito. Evaristi, la imagen se nos frizó, escuchamos el audio, pero se nos frizó la imagen. Estamos haciendo la conexión en vivo desde Santo Domingo con el presidente. Ahora sí, Evaristi. ¿Cuándo estaría usted visitando la provincia de la Altagracia? Estaremos este martes, mediante recorriendo toda el este del país, iniciando por Higüey y concluyendo en la provincia de Atomayor.
Evaristi, ¿por qué aspirar al CAR? Bueno, mira, nosotros estamos aspirando al Colegio de Abogados de la República Dominicana, viendo todas las falencias que ha tenido esta institución desde la década de los 90, porque hemos estudiado a profundidad toda la historia del colegio, de Adoma, y luego desde 1963, que tenemos el colegio como tal, con el senador Jorge Blanco, que proclamó la ley, que creó esta institución como presidente de la República. Jorge Blanco, que es uno de nuestros mejores abogados en la historia de la República Dominicana, y ahora nosotros queremos recordar y retornar al Colegio de Abogados desde 1933, pero con las consecuencias y anuencias de un siglo XXI, que es un siglo de retos y un siglo que llama a la transformación y a un nuevo comienzo de la democracia nacional en la República Dominicana. ¿Por qué liderazgo con propósito? Bueno, porque todo tiene que tener un propósito. Así lo estableció Jesucristo, pero así también lo estableció Dios cuando hizo el pacto de la alianza con Abraham en estos tiempos que conoce la humanidad registrada. Por eso, todo lo que se hace tiene que tener un propósito. El liderazgo de este proyecto que está caminando en diferentes personas, José Araújo, Moralia Martínez, Jesús Morales, el hermano Raúl Vélez de la Romana, presidente de la Nacional y parte de nuestra plancha, Santiago Ramírez, José Ramírez, Harry Soferi, que está de cumpleaños también, padre, que parte de nuestra plancha. Es decir, el liderazgo nuestro no es un liderazgo de personal de Valentín Jiménez, sino un liderazgo para el partido de un equipo que quiere trabajar en beneficio de la clase dominicana del país. Pregunta Rachide Núñez, la periodista. Muchas gracias, señor director. ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son las innovaciones que pretende usted de llevar al CAR, de ser electo en los próximos comicios internos? Muchas gracias. Nosotros tenemos tres ejes fundamentales. Que son la transparencia, la institucionalidad y la adecuación continuada de calidad. Y siete propuestas básicas que aquí inician con un giro de 360 grados que va a darse el Colegio de Abogados, ya que tenemos una nueva normativa, la ley 319, que inició el año pasado y que la misma no se ha podido ejecutar porque las autoridades la violan de manera deportiva. Entonces, ¿por qué nosotros aspiramos a la institucionalidad? Porque la norma tiene que ser lo que rija el Colegio de Abogados. Es decir, no es posible que los abogados que estemos con una división que violente de manera deportiva la normativa nuestra, que calidad tendríamos nosotros entonces decidirle a la ciudadanía que debe adecuarse a las normativas de la República Dominicana. Una de las cosas fundamentales que dice la sociedad que quiere es la transparencia. El Colegio de Abogados recibe fondos públicos y recibe fondos privados a través de las donaciones, a través de la cuota que pagamos los abogados, y toda esa información es desconocida por la clase jurídica nacional y por la población en sentido general, porque si no la conocemos nosotros, que somos parte como abogados, imagínense ustedes de la población en sentido general. Y lo más importante es la educación continuada de calidad, porque no podemos seguir formando en la clase jurídica bachilleres y profesionales de derecho con pensión del siglo XVII cuando estamos en el siglo XXI. Entonces, para nosotros poderle brindar ejercicio de calidad a la ciudadanía dominicana y a la comunidad internacional, necesitamos tener una educación continuada de calidad con cursos para menos de 50 personas, porque así es que se puede hacer ciencias sociales, con cursos o charlas, conferencias de 300 a 400 personas. Es imposible usted poder hacer ciencias sociales, porque imagínense que 100 personas de esa cosa, 1000 minutos pidiendo una pregunta, ahí solamente perdonamos 1 hora y 40 minutos. Entonces, no podemos seguir con un colegio de abogados en retraso, lleno de problemática y con la imagen pública peor de todas las instituciones gremiales del país. Pregunta al pastor José Miguel Baloy. Bendiciones. Yo escuché que usted hablaba sobre uno de sus ejes temáticos, que es la transparencia. Yo me hago una pregunta, siendo el Colegio de Abogados, porque hemos oído de toda clase de historia mística, rara, extraña.
que han emanado de dicho colegio. ¿Será posible, estimado, que algún expresidente de ese colegio sea sometido a la justicia por incumplir con su programa de gobierno? Porque todos para llegar prometen palomas que vuelan y al final se van desacreditados. ¿Hay en la historia de ese colegio el propósito alguna vez de someter a la justicia a uno que no cumple, que dudosamente sale de ahí y no explica los fondos públicos y privados que recibe? Dígame. Pastor, mire, nosotros, la Luis Jiménez, la Corriente de Solidaridad, ya hemos sometido en 5 ocasiones a la Asamblea de Autoridad y tenemos 3 sentencias. Tenemos una sentencia de la zona de eso que usted acaba de decir, no atacando directamente a esta actualidad, sino pidiéndole las informaciones del lugar. Perdón, que hay como un sabotaje del satélite, no lo puedo escuchar. Hay una situación en la transmisión, pero él está comunicando. Ya. Adelante, Baristi Jiménez. Sí, te escuchamos. Sí, continúe con su que muy buena iba. Sí. Ahí tenemos a Hornán Santana. Y Guayana Hornán, estaba bien la transmisión, quédate ahí. Bueno, se fue la comunicación, perdimos la comunicación desde Santo Domingo. Al parecer ellos, bueno, ya el tiempo lo tenemos encima. Antes de irnos, Manuel, yo quiero decir. Pero por ese parece ser que va a ser muy buena esa gestión. Al principio, discúlpeme, pastor, sé que es importante, pero al principio decíamos que había una niña extraviada. Digo había porque afortunadamente apareció la hija de nuestro amigo Randy Castro. ¿Y de qué? La apareció sana y salva. Y gracias al Señor y gracias a todos por su preocupación y oraciones. Dice él, hace él acuse de recibo en sus redes sociales. Hacía unas horas, pastor, que esta niña había sido reportado desaparecida porque no tenían comunicación con ella por más de 10 horas ya, desde las 9 de la mañana. Pero afortunadamente apareció sana y salva. Gracias a los que se hicieron eco de esta información y compartieron a través de redes sociales y a los amigos de los medios de comunicación también. Enhorabuena. Bueno, señores, nos vamos. Ya dos importantes intervenciones desde Miami, Jaime Narváez, y desde Santo Domingo, Evaristi Jiménez, que será el próximo presidente del CAR. Que Dios lo ayude a llegar. De Abogados de la República. Que Dios lo ayude a llegar. Así es. De verdad, de corazón. Señores, nos vamos. Buenas tardes, bendiciones. Cuídese mucho. No tenemos un manual para vivir mejor, pero sí la fórmula para que la disfrute. 97.5. Desde la provincia más bella del este, la Altagracia, República Dominicana. Transmite el poder de la radio. 97.5. Génesis 97.5. 24 horas en el aire.